Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy en el Evangelio escucharemos la llamada a no dormirnos, a permanecer en vela, a estar preparados para cuando llegue el Señor. Este mismo Señor, que ha muerto y ha resucitado, es quien hoy nos convoca para reunirnos en su nombre, para alimentarnos con la Eucaristía y escuchando su palabra. Vivamos ese encuentro de celebración del domingo con un profundo deseo de responder a la llamada que Él nos hace. Y preparémonos para celebrar la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios, Padre de misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, con el gozo de experimentar el perdón de Dios, decimos juntos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es del libro de la sabiduría y nos recordará el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto y dirá cómo Dios prometió y dijo algo que después cumplió y realizó. También en nosotros vemos muchas veces cómo Dios promete y nos presenta un futuro que después va cumpliendo y que va realizando si nosotros respondemos con confianza y con fe. En la segunda lectura veremos cómo el tema de la fe es lo que se nos presenta a través de ejemplos de personajes importantes que vivieron de fe, de confianza en el Señor. Vamos a verlo. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti. Los piadosos, hijos de los justos, ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina:
que los fieles compartieran los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. ¿Todos? Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. En los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Esta segunda lectura es de la carta a los hebreos, no es de San Pablo, sino que es escrita por otro, a los hebreos. Y veremos que el tema que define es la fe. Esa palabra tan corta, fe, que cambia completamente el sentido de la vida. Y nos dirá, es una definición que al estudiar temas de teología, es una definición de fe, es conocer lo que todavía no hemos visto, es poseer ya las cosas que todavía no tenemos. Es decir, es anticipar aquello que vendrá. En la fe conocemos lo que todavía no hemos visto, con la fe poseemos aquellas cosas que todavía esperamos. Y después nos pondrá ejemplos de la historia sagrada del Antiguo Testamento, Abraham, nuestro padre en la fe, que confió completamente en Dios y que sin saber dónde iba, se puso en camino, guiado y confiando en Dios, y le prometió una descendencia numerosa, y de su esposa Sara nació su hijo, y nacieron toda esa descendencia, que es todos aquellos que gracias a Abraham seguimos esa fe en el Dios único, en el Dios de Jesucristo. Vamos a verlo. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba.
Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se le prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, de la cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tenía poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Estad en vela, preparados, porque la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Aleluya, cantad al Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien en daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni la polilla lo roe. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quien el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que él mismo se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose los irá sirviendo. Y si llega la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas para nosotros o para todos? El Señor le dijo:
¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado el criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empezara a pegarles a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor del criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, aún más se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, curiosamente, en dos de las lecturas había una doble posibilidad, una más corta, otra más larga. Hemos leído en lengua de signos la versión más corta, hemos dicho con palabras la versión más larga de la segunda lectura. Del Evangelio podíamos haber hecho una versión más cortita, que es la que veréis en la hoja dominical, pero he pensado, vamos a leerla completa. Porque son toda una serie de consejos que Jesús nos está diciendo a todos, diciendo, alerta, estar preparados. Un poquito lo que cada año se nos recuerda preparando la Navidad, que es como el tema, diríamos, propio de la Navidad, es decir, preparados, estad alerta, no es solo del tiempo de preparación de la Navidad, sino de cada día de nuestra vida, estar atentos, estar alerta. Ha empezado el Evangelio con unas palabras, yo a veces pienso que las palabras no son suficientes, hace falta también ver el rostro de la persona, ¿eh? Cuando hablamos nosotros, no solo decimos palabras, sino que expresamos con nuestra vida, con nuestro rostro, lo que queremos comunicar. Y en esas palabras que empieza el Evangelio, Jesús ha dicho, no temas, pequeño rebaño, como unas palabras llenas de cariño, como diciendo, somos poquitos, pero ese pequeño rebaño Jesús lo cuida. Y podemos pensarlo ahora mismo, nosotros, cuántas personas están fuera, cuántas personas no están participando de lo que ahora nosotros, gracias a Dios, estamos viviendo y celebrando. Pero somos, y damos gracias a Dios, ese pequeño, y gracias a Dios, no tan pequeño, porque es grande, que tampoco es que sea un grupo. Pero bueno, muchas veces podemos pensar que somos poquitos, pero somos esos poquitos que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque somos los mimados, los que sabemos y que se nos ha dado y se nos ha puesto en nuestras manos el reino de los cielos, la voluntad, los deseos, los planes que Dios tiene para nuestro mundo. Y que nosotros tenemos que saber aportar y agradecer ese pequeño, esa pequeña colaboración para ir realizando esos planes de Dios. Entre otras muchas cosas, el Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud, le decía, nos preguntaba a los jóvenes, especialmente diciendo, el futuro de nuestro mundo está en vuestras manos, ¿queréis ayudar a cambiarlo, a mejorarlo?
Y hace falta, y esperaba, esa respuesta de sí, queremos colaborar. Y podemos decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué miedo? Jesús dice, no temáis, pequeño rebaño, yo os cuido, yo estoy con vosotros, no estáis solos, confiad. ¿Cuántas veces personas solas, que se han sentido muy débiles, han confiado en Dios y Dios ha realizado maravillas a través de ellas? La Virgen María, Abraham, hemos visto en la segunda lectura, Abraham, nuestro padre en la fe, un hombre que escuchó la palabra de Dios, que escuchó la voluntad de Dios y que se puso en camino. ¿Dónde iba? No lo sabía. ¿Qué haría? ¿Qué esperaba Dios de él? No lo sabía, pero confiaba y se ponía en las manos de Dios. Y nosotros a veces queremos como amarrar, asegurar. Ahora, si os fijáis en nuestra sociedad, todo se asegura. La casa, seguro, por si hay incendio, que la paguen. El coche, asegurado. Todo queremos amarrarlo y tenerlo seguro y que no se nos escape nada de la mano. Que si lo perdemos, lo recuperemos pagando y teniendo esa seguridad de esos bienes materiales. Es bueno y es necesario, sí, pero también es poca confianza el decir, dejemos en las manos de Dios las cosas, sabiendo también pues que tenemos que ser responsables, administradores, pero sabiendo que muchas veces en los planes de futuro pues tenemos que dejar en las manos de Dios que Él nos vaya guiando, que Él nos vaya llevando en el camino de la vida y sorprendernos como gracias a Dios va organizando las cosas, va montando tantas cosas. Son situaciones en las que Dios nos va guiando, nos va organizando y a veces decimos, lo mejor es como dejar que Dios vaya organizando nuestra vida. No desentendernos y no dejarnos así como diciendo, no, hay que implicarse, hay que hacer nuestra parte, pero también saber que el incremento y los planes de Dios sobrepasan nuestras posibilidades, nuestra organización va mucho más allá el que dejemos que Dios guíe nuestros pasos. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues estar alerta, estar vigilantes, no dormirnos, no dejar que las cosas vayan, sino decir, estar preparados. Y lo ha dicho el ejemplo muy claro. El siervo que está en casa, que tiene que estar en la puerta, vigilando la casa de su señor, esperando a que vuelva por la noche. Si lo encuentra velando y abre la puerta y entra, felicidades, muy bien, has hecho, has cumplido tu misión. ¿Qué es? Estar atento, estar vigilante, estar preparado para lo que haya que hacer. El Papa también decía a los jóvenes, ser centinelas. El centinela es el que está vigilando un cuartel, un territorio, algo que tiene un encargo, una ciudad con murallas, es decir, vigilarla como mía, que no es mía, pero que tengo el encargo de vigilar, de cuidar y de estar atentos. Ser centinelas de la esperanza, ser centinelas del futuro. Estar atentos a los planes que Dios va realizando en nuestra vida para cumplir nuestra misión, para ser administradores fieles de aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta es la misión que Jesús nos confía y por eso hoy nos ha dicho a todos nosotros, no tengáis miedo, confiad, vivid con esa fe, esa palabra tan pequeña, dos letras, F, E, pero que cambia completamente el sentido de la vida. Qué diferente es ignorar y no saber qué sentido tiene la vida, o gracias a Dios haber recibido el don de la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, como esa semilla que Dios puso en nuestro corazón y que gracias a unos padres, gracias a unos profesores, gracias al testimonio de tantas personas, esa fe no ha quedado solamente guardada, sino que esa fe ha crecido, ha encontrado el agua, la tierra necesaria para dar fruto. Y ahí está el fruto de nuestra vida de fe, de nuestro deseo de seguir a Jesús, de nuestro deseo de cumplir y ser siervos fieles a la voluntad de Dios. Ese es el camino que se nos invita y especialmente ahora en verano podemos pensar cómo cuidamos, cómo pues hacemos que esa fe vaya creciendo a través de lecturas, a través de formación, a través de la oración, que podemos dedicar más tiempo, a través de la participación de la Eucaristía, fomentar nuestra fe para ser de verdad
testigos ante nuestro mundo de esa fortaleza, de esa fidelidad a Jesucristo a la que Jesús nos invita. Al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Esto también nos tiene que poner un poco alerta, es decir, gracias a Dios se nos ha dado mucho. Dios nos pide y nos exige que correspondamos a todo eso que nos ha dado. El que no sabe, el que ignora, pobre, Dios misericordioso tiene en cuenta esto. Pero nosotros, que somos de los que gracias a Dios hemos recibido, tenemos que sentir esa responsabilidad de ir por el mundo y de dar aquello que hemos recibido. No solo recibir para guardarnos, sino recibir para dar, para compartir con los demás. Y podemos mirar, y con eso acabo, preguntarnos nosotros mismos, nuestro corazón, nuestro amor, ¿dónde está unido? ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. ¿Nuestro tesoro son las cosas materiales de este mundo o nuestro tesoro es nuestra unión con Cristo y ahí tenemos nuestro corazón? Es muy fácil que se nos aten las cosas de este mundo, pero es muy bueno que luchemos, que nos esforcemos por desatarnos de esas ataduras que nos hacen esclavos de este mundo y por buscar que nuestro corazón realmente esté unido a Cristo. Podemos comprobarlo, ver nuestro corazón, de lo que llena nuestro corazón es de lo que hablamos. ¿Hablamos de Jesucristo o hablamos de muchas tonterías que a veces son vacías, que no tienen sentido y que son lo que llena nuestro corazón? No. Lo que debe llenar nuestro corazón es Cristo. Lo que debemos saber comunicar a nuestro mundo es el testimonio de Cristo con nuestra vida y con nuestro espíritu, especialmente de servicio. O vivimos para servir a los demás o no servimos para vivir. Los cristianos debemos vivir para servir, para dedicar nuestro tiempo a los demás, que ese es el valor, es el sentido de cada una de nuestras vidas. Hagamos un compromiso de ser siervos, fieles, de ser centinelas atentos a las necesidades de nuestro mundo, de vivir de verdad dedicados al servicio, al ejemplo que Cristo nos dio, dando su vida completamente. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora, hermanos, a Dios nuestro Padre y pidamos por todos nosotros y por todos los hombres y mujeres del mundo. Oremos diciendo, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia extendida por toda la tierra y presente en nuestra comunidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos que quieren ser testigos de Jesucristo en sus ambientes. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en todo el mundo y por los países sometidos a dictaduras. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que están disfrutando de unos días de vacaciones y también por los que no pueden permitirse unos días de descanso. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las personas con discapacidades físicas o psíquicas, por los minusválidos y por todos los que se interesan y se preocupan por ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre, escucha nuestras oraciones que te hemos presentado. Tú eres nuestra ayuda, atiende nuestros anhelos y danos todo aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde. Que este sea para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, acepta estos dones que has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que el impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los santos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la noche en que iba a ser entregado, la noche de su pasión, cuando iba a ser entregado voluntariamente, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte ante tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan que yo daré es
mi carne para la vida del mundo. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Señor, que la comunión en tus sacramentos nos salve y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos sido invitados por el Evangelio a ser siervos, fieles, a ser constantes en cumplir la voluntad de Dios. María es el ejemplo más claro, la mujer sirviente, fiel a Dios, a los planes que Dios tuvo para ella y que los vivió en todo momento atenta a esa voluntad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.